Comerciantes afiliados e informales acusan la corrupción que personal de fomento económico ejerce al pedir cuotas especiales a los vendedores instalados a la altura de la bandera. Esto como parte de las evidencias, los afectados señalan el incremento de puestos mientras el titular de la dirección Clemente Gómez Medina se niega a dar declaraciones al respecto y se hace de la vista gorda mientras el comercio informal en esta zona... Sigue creciendo. Aurelia Navarro nos comenta. Comerciantes afiliados e informales acusan la corrupción que el personal de Fomento Económico ejerce al pedir cuotas especiales a los vendedores instalados a la altura de la Tabandera. Como parte de las evidencias, los afectados señalan el incremento de puestos con venta de tacos, pepitas, quesadillas, tamales, birria y hasta hot dog. Mientras que el titular de la dirección, Clemente Gómez Medina, se niega a dar declaraciones al respecto. Las cuotas que impone la Dirección de Fomento Económico van de los 5 hasta los 20 o 50 pesos, a cambio de que los cientos de informales tengan el permiso para vender sus productos, esto sin brindarles un recibo que garantice que ese dinero llegue a las arcas municipales. El problema se agrava aún más cuando a la altura de la esta bandera llegan diariamente más de 800 personas, de las que por lo menos el 70% consume dulces o antojitos con el comercio informal tal es el problema que los nuevos puestos llegan a colocarse sobre la vialidad lo que impide que los autobuses que llevan a santa maría moyotzingo puedan tener un acceso rápido y seguro al conducirse la problemática se incrementó después de que clemente gómez intentara hacer efectiva la orden del edil al anunciar que el ayuntamiento no permitiría que los organismos empresariales terminaran con los vendedores ambulantes puesto que era la única forma que tenían para poder ganarse la vida hasta hace dos meses, el número de ambulantes por calle oscilaba en 50 puestos. Actualmente, la cifra se ha incrementado hasta 10 puestos más. Algunos ambulantes que cuentan con más de 15 años de antigüedad aseguran que el dinero que solicita el personal de fomento económico no entra al ayuntamiento. Por lo anterior, este medio se dio a la tarea de solicitar una entrevista con Clemente Gómez Medina, director de fomento económico en San Martín Texmelucan. Sin embargo, después de haberlo visto en las instalaciones del ayuntamiento, al lado del presidente municipal, así como de un grupo de funcionarios de primer nivel, personal de la administración negó su presencia, pese a que el director de fomento económico se encontraba en su área de trabajo, según se pudo corroborar. Esto después de que la secretaria de Fomento Económico negara que Clemente Gómez se encontrara en sus oficinas, argumentando que el funcionario había acudido a una tienda, cuando en realidad el puesto más cercano solamente vende bebidas alcohólicas, las cuales fueron permitidas en su venta por parte del mismo funcionario Clemente Gómez Medina. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual Aurelia Navarro Niño.